¿Qué tal estáis, amigos de The Crew 2? Hoy vamos a hacer algunas pruebas técnicas al juego con la GTX 1080. Y para ello vamos a venirnos a opciones, vídeo, límite de fotogramas. No, está puesto directamente en 60. Vale, entonces tenemos que quitar la sincronización vertical. Y nos, en principio, podrá superar los 60. Sincronización vertical no. Pero no podemos subir de los 60. Vale. En principio. Ajustes. Personalizados. Ultra. Vale, amigos. Ya estamos aquí. Vamos a activar las pruebas. Oye, a ver que puedas cambiar más cómo entre dos se vehículos comporta de ¿quién te cuida? GTX yo te cuido. 1080 en The Crew 2. Ahí vemos la media de tasa, porcentaje de GPU, la temperatura, el porcentaje de CPU. Pues te vas a quedar con su coche, así que tendrá que ir a pie. A esto se resume la vida para mucho. Vale. Está capado a 60. No podemos subir los FPS a más de 60. Vaya, menudo despertar tiene el bello durmiente. Vale. No creamos, no vamos a tener problema. En principio, déframe. Ah, no sé qué me coma. ¡Qué caña! Joder, ¿no? Todo en ultra, amigos. Ahí estáis viendo cómo se comporta. Está tirando. Es que no puedo estar mirando eso y jugando a la vez. De CPU, la verdad que está chupando poco, ¿eh? Os recuerdo que tengo un Ryzen 7. Y digamos, está la carga de CPU a un 20%. Y 60 FPS constantes. No es un juego que, digamos, que en ultra pida demasiado, ¿vale? Latrell, ¿esta parafernalia callejera es legal? Aquí no hay nada legal, Hiro. A eso me refería. Es complicado que nadie quiera legalizar nada si eso conlleva dejar atrás algo como esto. Joder.
cuarto, tío. Bueno, amigos, ahí veis la monitorización del juego en todo en ultra, ¿vale? 60 FPS de media. Y el porcentaje de carga de CPU, porcentaje de carga de GPU y temperatura, ¿vale?